próximos días llegará al país una alta funcionaria del Comando Sur de los Estados Unidos para mantener la cooperación cercana, renovar y fortalecer los intereses entre ambas naciones. Sin embargo, hasta el momento aún no se conoce su identidad. Precisamente la persona encargada de ese Comando Sur, que como ustedes saben, pues es un comando principal de lo que es el ejército de Estados Unidos para la región. Esta funcionaria estaría llegando en los próximos días y se va a estar reuniendo con autoridades del gobierno de Honduras, obviamente para revisar temas que conciernen a la seguridad y la defensa. Ya supongo que también tiene que ver con razones de seguridad, pero la fecha que se tiene proyectada es para esta semana misma. Y lo que les puedo decir es que la persona que viene es del más alto rango por parte del Comando Sur y es simplemente un paso más en la relación que se está estableciendo entre la administración de la presidenta Xiomara con el gobierno de Estados Unidos.